Y por último es cómo ellos me lo van a dar a mí la información, ¿vale? Ya los he motivado, ya se la he presentado y ahora la voy a recibir. O sea, no me escribas solo palabras M antes, o sea, con M antes de P o B, dibújamelas también, ¿por qué no? Entonces aquí es lo mismo. Aquí estaría todo el tema de la accesibilidad y las tecnologías asistidas, que aquí Rafael, en su ponencia, encajaría ahí, en este tema de las redes del diseño universal de aprendizaje. Luego también utilizar distintos lenguajes y presentar productos ante una audiencia, que de eso os lo diré después un poquito. O sea, que ellos me presenten, pues una vez me hacen un vídeo, otra vez que me lo hagan por escrito, otra vez que me hagan algo manipulativo, pensando eso en mis hijas y en nuestro alumnado. Y aquí, en la tercera parte, es donde está todo el tema de las funciones ejecutivas, cuando las trabajamos con todo el alumnado en el aula, ¿vale? No solo con ese alumnado que nos sacamos del aula para trabajar la memoria, la atención o la planificación. Entonces, aquí simplemente he traído como tres ejemplitos también. Entonces, esto, pues un estudiante que se despista con facilidad, pues se le entrena para que él mismo sea consciente de que eliminar los objetos. Pero esto se hace de una forma natural, en un ambiente natural en el aula, para todo el alumnado. Incluso yo podría decir, venga, que vamos a empezar, vamos a quitar primero todo lo que hay encima de la mesa. Y no señalo al niño o a la niña que tienen ese despiste con facilidad. O si tienes dificultades en la memoria, pues lo apuntamos en la agenda, pero lo apuntamos todos. O lo que hemos dicho antes de la planificación, ¿no? Como cada uno poníamos todas las tareas, nos las repartíamos y empezábamos a hacerlas. El entrenamiento, yo llevo una maleta en el coche, esta vez no, porque veníamos muy cargados con muchas cosas, pero tengo una maleta llena de juegos para trabajarlo. Entonces, de alguna forma, el tema de la gamificación, que está tan de moda, realmente yo cuando doy formación de esto y saco mi maleta y al final trabajamos y jugamos, imaginaos el juego del uno mismo. El juego del uno, eso es trabajar funciones ejecutivas. Pues estos juegos lo que nos hacen es terminar de una forma más relajada, más distendida. Son 5 o 10 minutos, los podemos hacer entre una clase y otra y estamos entrenando las funciones ejecutivas para todo el alumnado, no solo para el que tiene déficit de atención o para el que tiene problemas de memoria o, ¿vale?, para el que necesita que le ayudemos en la planificación. Entonces esto, bueno, pues es una forma de hacerlo dentro del aula. El trabajar los planes cognitivos podría ser también otra propuesta para aprender a planificar. Pues nos vamos a ir de excursión. Cuando vengan los del Colegio del Partir, que son de Zaragoza y que lo hacen estupendamente bien, ellos, ya nos lo contará Gigi, ellos lo que hacen es, nos vamos a ir de excursión a Zaragoza y entonces tienen que llamar a los autobuses, tienen que organizar la excursión, incluso pasan por el cole, que es chiquitín, pero les preguntan, los mayores preguntan a los pequeños qué libros queréis que compremos en la librería, en la biblioteca, en la librería. Entonces, sería esto, ¿vale? Conocer los pasos, entonces esto, que a algunos les hará más falta que a otros, pero a todos les va a venir bien. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Incluirlo dentro del currículo siempre.